cosa que nos quedamos en la medida 5 estrellas. Ahí está nuestro director de arena, Robin Martínez, nuestro jefe de cajón de Rey Salgado. Ahí está Julio, el más pequeño, Cristo Pedro. Máximo esplendor. Jaripeo Santa Mónica es un jaripeo reglamentado. Queremos que el público y que nuestro jaripeo mexicano sea reconocido a nivel internacional, no solamente nacional, sino internacional. Hemos traspasado fronteras, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos, señoras y señores, y el jaripeo Santa Mónica es jaripeo auténticamente mexicano. Voy a presentarles a cada uno de los héroes de este jaripeo, que son los siguientes. Primer toro, se llama Capitán, lo monta Cachico y a Rico Moreno. ¡El aplauso! Vámonos pues, nos llevamos a la siguiente escuela porque es turno de que se venga de Corrales el Infiernito. Señoras y señores, viene la siguiente escuela, es Califa Central, dice Juan Moreno. ¡Sí señor, el aplauso! Damas y caballeros, de los toros nacidos en el rancho, se llama de nuevo rojo, lo monta Chaparro de Ticuna. ¡Vámonos! Vamos a la número 4, es en la rima Pinchándalo. Señoras y señores, eso no nos lleva a la gran brujita de Yautepec Morelos. Antena Roca, señoras y señores, un toro que entregará ya el premio a nuestros grandes, a nuestros grandes circuitos. Señoras y señores, lo monta Tinta Milagro. Y en el camino, el buen amigo Héctor. Así es, cierra la jugada número 6, es el Tenampa. Aquí está el gran Eduardo de Acatlipa Moreno, señoras y señores. En la jugada número 7, amables amigos, señoras y señores, se llama Tesoro Escondido, lo monta Flamita de Coatecango Moreno. Bien marcado con el número 8 y se llama Casino de la Selva. De nueva cuenta, aquí lo tenemos, doble compromiso para Eduardo de Acatlipa Moreno. Otro toro nacido en el rancho, amables amigos, se llama Coyote y lo monta Chester, Rey León Morelos. Viene la jugada número 10, es un ejemplar llamado Águila Real, es una hermosa pieza, Gallito de Acatlipa. Cerramos con el amarillo Texas y lo monta Gallito de Hidro. Señoras y señores, les presento, amables amigos, aparte de nuestro equipo, un gran payaso que con la trayectoria de más de 40 años en el empleo es parte sublime y parte importante de este gran equipo. Payaso de Pereira, payaso cómico, a mucho honra se ha ganado ese lugar que tiene. También funge como director general de la Asociación de la Federación Nacional de la Familia de Jaripeo, y este hombre que hace 40 años acompañaba el espectáculo de Don Antonio Pilar y recientemente también acompañó a Don Juan Sebastián. Señoras y señores, aquí está esa compañera Guanajuato, el descendente Gómez. Vamos a la hora sublime, señoras y señores, y es hora de pedirle a nuestra reina, a nuestra madre santísima de Guadalupe, que nos proteja los momentos difíciles. Pero especial, hoy en su vida, lo que debemos pedirle es trabajo. Trabajo a los mexicanos. Trabajo a los que nos dedicamos al bonito arte del jaripeo. De eso vivimos, de eso sacamos adelante de nuestras familias. Pero sobre todo, de una tradición muy nuestra, que es el jaripeo profesional. La oración de cliente, de voz, de mi buen amigo, Alberto Guerrero. Muchas gracias, Manolo. Gracias, amables amigos, orgullosamente, de invitar a este público que nos acompañe poniéndose de pie por un momento para encomendar a estos valientes jinetes, arreros, naturales, y a todo el equipo de trabajo que trabaja el día de hoy para ustedes. Amigos de la banda, acompáñenme por favor con el pesador que quede como fondo para la oración del jinete. ¡Adelante, muchachos! Oración del jinete. Te ignoramos, pero
ustedes en este largo trabajar de nuestras vidas para cuando se presente el último inevitable parejero. Y tú no se haga esa cuenta, allá donde todas las tardes se dan de triunfo y de calidad para los ojos. Señor, nos digas de vuelta, para capas, fuera de esto, vengan los cabezales cristalinos. Conmigo, bienvenido a mi reino. Tu vida fue ser dinero. Aquí estás, hoy te recibo. Con tus chatarreras, con tus sombreros, con tus escudos. Las bendiciones que has dejado a tu familia y las protecciones de esas que encargo yo. El nombre sea de Dios y de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, de los ingleses que nos dan hoy para darle gusto y satisfacción a los hijos que están reunidos y amparados por tu Santísimo Dios. Señor, así sea. Amén. Que se venga el aplauso.
Yeah.
sabe, sabe.